suena un tanto extraño y hasta rebuscado. Crear a Micael. Pero no dista de ser la misma técnica que ha utilizado la Iglesia durante siglos, instando a la creación de un Dios que jamás presentó como un ser tangible, sino como una representación espiritual de la fe religiosa personal. Una materialización que es tangible solamente desde el pensamiento y la visión representada por una imagen en forma de estatua o pintura. Luego de los videos en los que narro mis encuentros con mi querido hermano Micael, son cada vez más quienes me mandan sus afectuosos saludos para él, como si naturalmente se tratara de un gran amigo al que aprecian y al que desean recordarle que aman profundamente. Es un hecho emocionante que esto ocurra. Además, encierra una enorme ternura y un sincero amor por este maravilloso ser, al que han conocido más que nada como un mártir de la religión, que fuera asesinado artera y cruelmente por un corporativo religioso llamado Sanedrín. Al ser tomado como bandera espiritual por la Iglesia y puesto en el papel de Hijo de Dios, su figura se agigantó poderosamente al punto de la adoración sin medida. Y es invocado como solución a todos los sufrimientos. Sufrimientos que en la mayoría de los casos desaparecen con la sola presencia mental de este extraordinario hombre, insisto, elevado a la figura de un Dios. Lo cierto es que la sanación, y lo digo con mayúsculas, es una enorme creación producto de la fuerza espiritual de los seres humanos que la utilizan consciente o incluso inconscientemente. He explicado con anterioridad que su presencia deviene de la sexta dimensión vibratoria y que, como consecuencia de dicha frecuencia, puede trasladarse con facilidad a todas las dimensiones, pongámoslo entre comillas, inferiores, utilizando normalmente la cuarta como ámbito más común para encontrarnos suprafísicamente. Y recalco esta palabra, suprafísicamente, pues no es factible encontrarnos utilizando nuestro cuerpo físico de tercera dimensión, dado que no resiste su frecuencia vibratoria superior. Mis encuentros en esta realidad de tercera dimensión con Micael fueron mediante la utilización, por su parte, de un cuerpo, llamémoslo holográfico, proyectado desde mi chakra plexo solar mediante una plexografía. O sea, él se materializa a merced la proyección en tiempo real de su figura verdadera mediante la concentración energético-álmica que mi sistema vital produce. A ver, intento no ser complicado en las explicaciones, pero confieso que no es sencillo traer a un lenguaje coloquial tales afirmaciones, dado su carácter técnico y su enorme complejidad espiritual ante quienes descubren tales aptitudes comunes a todo ser humano. Aptitudes que fueron ocultadas por milenios terrestres y que ahora requieren de su aparición como herramientas de cambio paradigmático y de progreso individual para permitir una trascendencia espiritual con ascensión. Cada vez que fallecemos, trascendemos. Pasamos a la siguiente vibración frecuencial. La muerte es trascendencia, pero también puede ser descendencia. Retroceder a la vibración frecuencial segunda, dependiendo esto de la construcción espiritual que nuestra alma ha recibido como legado por vivir dentro de las simples normas que el amor universal nos provee y a las que generalmente negamos
por ignorancia o desprecio. Al descender en inconsciencia espiritual plena, nuestro alma y espíritu regresan nuevamente a la vida material para intentar un nuevo camino de crecimiento que nos provea la posibilidad de comprender y actuar en consecuencia con la evolución, dándonos la comprensión de tales fenómenos como normales y no producto de una fantasía. Es por eso que no sirve contar experiencias, sino que es totalmente necesario vivirlas en forma personal. Al narrar mis encuentros, simplemente deseo dejar constancia de los mismos. E intento traer la figura de Micael a un plano de cercanía física para humildemente dar testimonio del hecho factible de su presencia ante nosotros, mientras conozcamos las reglas que dicha acción requiere. La primera regla es creer en Él como un ser tangible, reconocible y profundamente amado en su total esencia espiritual. Saberlo cercano y viable abre el camino hacia su encuentro. Insisto, cada uno debe crearlo desde su creencia. Lo maravilloso es que esta nueva opción, producto de la trascendencia planetaria y su ascensión, nos permite crearlo dentro del espectro visible personal de cada uno de nosotros. O sea, no lo vemos con los ojos normales, sino con la glándula pineal en su forma de tercer ojo. Y es menester despertarla, puesto que si no la despertamos, quedamos limitados a la visión dentro de la frecuencia que nos permite el espectro, entre las 400 y 700 milimicras, lo que llamamos luz visible. Pero, para que haya una conexión, deben existir dos enchufes. Perdón por la chabacanería del ejemplo, pero no se me ocurre algo más sencillo para lograr comprender. Uno de los conectores es el nuestro, ese deseo profundo de ver al querido Micael. Llámese la fe en acción. Fe que no requiere intermediarios en forma de sacerdotes o pastores, quienes limitan ese enorme poder que cada uno de nosotros posee, masificando la energía psicotrónica creadora y aprovechando claramente en su propio beneficio la potencia multiplicada por quienes presencian sus misas o ceremonias. El contacto es personal, sin guías ni oraciones. Repito, el contacto es personal, sin guías ni oraciones, simplemente poniendo en marcha la enorme potencialidad que poseemos como seres humanos y que nos fue ocultada por las supuestas jerarquías que se han arrogado la representación de nuestros hermanos frecuenciales de dimensiones mayores en bastarda y arrogante forma. Llegar a tal objetivo no es tarea sencilla, mis queridas y mis queridos. A veces lleva toda una vida. Otras veces, siguiendo la premisa de la fe interior, provocan el maravilloso fenómeno en un lapso de tiempo menor. Pero ese lapso depende de cada uno o cada una. Paciencia y mucha, pero mucha perseverancia son premisas fundamentales. La meta final justifica lo difícil del camino. Aceptar el reto es el primer paso a conseguirlo. Aceptarlo. Cantar, pintar, escribir, en fin,
La lista sería enorme. Cualquier manifestación artística que nos proyecte vibratoriamente contribuye a encender nuestro tercer ojo, ese que persigue todo lo fino, lo sutil del medio en el que convivimos a diario, pero que no es tangible visualmente por nuestra distracción materialista, entre otras cuestiones. Es verdad, nos han manipulado y cegado por milenios. Se interpusieron entre las frecuencias mayores y las nuestras, intentando parasitar las energías potentes que genera nuestro ser humano. Nos han limitado al punto de la desesperación, nos han vuelto dependientes y sumisos, obligándonos a aceptar mansamente su intervención y la creencia de que somos inferiores ante la casta jerárquica sacerdotal, casta que intenta desde la pompa material de los templos y las doradas vestiduras someternos a su falso poder. Sumadas las, entre comillas, sagradas escrituras como partitura a interpretar, el dominio llega a su extremo de capacidad efectiva. Y lo han logrado. Felizmente para ellos, tristemente para la humanidad creyente. Es hora de despertar. Frase repetida, remanidamente, groseramente, intensamente, pero que encierra la absoluta verdad. Es hora de despertar, de despertarnos, de despertarse, de despertarlas y despertarlos. En todo lo antedicho se encierra esta maravillosa palabra que representa un verbo activo. Despertar. Como comunicador acepto el desafío de intentar poner palabras sencillas a un tema tan comprometido y supuestamente difícil de aceptar. Jesús vive en la figura cercana de Micael. Nos está diciendo, vengan a mí, tal y como lo repiten sacerdotes y pastores. Pero ese camino es totalmente individual. Es la única manera de llegar a Él en forma suprafísica. Y cuando esto ocurre, explota el universo y se produce la mutación hacia los multiversos. Descubrimos la maravilla de la creación y entendemos qué significa la figura creadora de un Dios. Y comprendemos que somos iguales a Micael, que tenemos su mismo poder y su mismo conocimiento. Pero aún no hemos despertado a ese poder y a ese conocimiento. Entonces, comenzamos a caminar sin mirar atrás. Deja de existir la utopía de la creencia religiosa y nace plena la verdadera esencia de lo que conocemos y representamos hoy limitadamente con la palabra vida. Bienvenidos, bienvenidas, quienes comprendan. Tranquilos, tranquilas, quienes no comprendan. Les aseguro que lo harán. Hasta la próxima. El más fuerte abrazo de siempre.